Tesoros de los remedios para el alma. Así rezaba una inscripción de un templo que data del siglo XIII, que decían que era a la puerta de la entrada de una biblioteca. ¿Y por qué sabemos que databa del siglo XIII? Bueno, porque su dueño era Ramsés II, el faraón egipcio que reinaba en ese momento y que estaba muy interesado en desarrollar las artes, la literatura y la cultura en general y las ciencias. ¿Y por qué sabemos de esa inscripción? Porque hubo un historiador griego, siglos después, en el 1 antes de Cristo, llamado Diodoro de Sicula, o de Sicilia, si alguien se quiera ver, que lo narró en una historia. Él contaba historias y relatos que sucedían tanto de la política como de la sociedad durante ese tiempo. Todas esas historias se recogieron en un volumen llamado Biblioteca Histórica. Y ahí él contaba de esta inscripción que se supone que era donde guardaban los libros. Así que antiguamente se esperaba ya que los libros fueran los curadores del alma, que fueran esas bibliotecas, los sanatorios del espíritu. Aquí en la dichosa palabra no tenemos tan altas expectativas, pero lo que sí nos gustaría es que la próxima hora pasaran un gran rato. Así que pónganse cómodos porque la dichosa palabra está a punto de comenzar. ¿Cuál de todas las sombras es la mía? Se pregunta Carlos Pellicer en ciertos versos dedicados a ciertas horas de cierto mes. ¿Cuál de todas las sombras es la mía? A todo cuerpo viene la belleza y anticipa en los aires la proeza de ser sin el poema poesía. De ser sin el poema poesía. Y añade Pellicer. En palabras de amor se va la hermosa vida junto a la espina y a la rosa, tan alta siempre que cuando la hallamos antes sangran los dedos con la espina. Y la rosa en la altura de sus ramos ya es otra rosa que se indetermina. Y la rosa en la altura de sus ramos ya es otra rosa que se indetermina. Ojalá aprendiéramos de la rosa esta aspiración a ser indeterminada, a indeterminarnos, que es a veces lo que más falta nos hace. Soy Pablo Boullosa, buenas noches. Decía el gran Oscar Wilde que todo retrato pintado comprensivamente es un retrato del artista y no del modelo. El modelo es puramente un accidente, una ocasión. Y agregaba, y así lo es, en todas las artes y en todas las creaciones. Soy Germán Ortega Chávez, qué gusto estar con ustedes. Buenas noches. Esa diosa de la literatura que se llama Clarice Lispector habla de un personaje y dice: tenía el cerebro hueco. Le parecía que su cabeza estaba en ayunas. Los invitamos a cenar con nosotros. Soy Eduardo Casar, bienvenidos. Aquí en este programa, en sus antecedentes, tomamos vino y yo recuerdo unas uvas y un quesito, así que esperemos que todos estén así en casa el día de hoy, porque desde luego a nosotros nos gusta mucho hacerlos sentir como en casa y desde luego hacernos de palabras. Empezamos con la dichosa pregunta que lanzamos hace ya un rato en redes sociales y que esta noche busca el nombre de una novela dedicada a Ricardo Güiraldes, que narra en primera persona las vicisitudes de su protagonista. Al igual que Don Quijote y Madame Bovary, Silvio Astier quiere vivir como ha visto que se vive en sus lecturas. Yo soñaba con ser un bandido y estrangular corregidores libidinosos. Estamos buscando el título de esta novela, así que escríbanos por todas las vías de comunicación que tenemos ya abiertas para todos ustedes y hagan ya poner ardiendo estas redes sociales. Nosotros aquí lo que vamos a poner a arder son las neuronas de los cuatro dichosos, a ver qué tan han venido este sábado. En este caso vamos a responder una pregunta que nos llegó de Eucaro del Río. Matizate. Está buenísima esta pregunta.
quiere que hablemos de barbas. No sé si del barbas, o sea, alguien de las barbas. Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. A ver, algún me da gusto esa, la manera como está redactado eso de barbas, porque de barbas también ya por pura extensión de sonido, significa de gratis, cosa que no queremos hacer, la verdad, porque pues todavía uno trabaja, ¿no? Entonces, si es hablar de barbas, como esas de barbas tienes y con ellas te entretienes, entonces sí podemos hablar. Cuando uno dice barba, cuando usted dice, ay, voy a cortarme la barba, está usted hablando en latín, porque barba viene del latín barba. Qué bueno, está muy bien, ¿no? No, pues aquí hablando en latín mientras me rasuro. Muy bien. Y bueno, barba también se le llama, y eso es una pura extensión, pero bueno, viene ahí en el diccionario de la Real, a la parte de abajo de la boca. Es decir, esto, aunque esté rasurado, de todos modos es barba, ¿sí? Por eso el barbiquejo y todas estas cosas, ¿sí? Bueno, está bien. Pero la barba básicamente va sobre los pelos, sobre los colgantes, sobre lo que sale, ¿no? En realidad la barba a mí se me hace, a la hora ya después de definir eso, porque ya luego por extensión se le llaman barbas a las barbas de las cortinas y se le llaman barbas a las barbas de todo lo que está ahí colgante, pues, ¿no? Incluso una corbata podría ser una sola barba, depende quién la use y cómo sea. Bueno, pero las barbas son realmente una de los aditamentos del ser humano. Pues la verdad lo voy a decir y yo sé que, y no se vayan a ofender, no quiero ser excluyente, pero es de los hombres, ¿sí? Y es los que no nos maquillamos, y no nos estamos maquillando muy seguido y nos ponemos pestañas postizas y así. Entonces, ¿qué tenemos para entretenernos? Las barbas, ¿sí? Deja uno la barba de una forma. En el Moliner vienen barbas, había una que decía algo así como barbas de chuleta, ¿sí? Que supongo que son como los casquetes estos cuando se recortaban, así como Luigi Amara que se quitaba lo de aquí, de la barba, se quitaba la barba de la barba y se dejaba nada más esto, como con unas patillas que corren, ¿no? Y la barba es muy entretenida, incluso, y también era una cosa de honor, ¿no? Cuando alguien hace algo en toda la barba, quiere decir que lo hace en plenitud. Podemos hablar de mujeres en plenitud, que son mujeres en toda la barba, ¿sí? En ese sentido figurado, ¿sí? Porque volvemos aquí al problema. Y hay barbas de chivo, barbas de candado, barbas de argolla, y hay una muy bonita que es hacer la barba, ¿sí? Que es adular, ¿sí? Cuando alguien le da por su lado a otra persona nada más para quedar bien, ¿sí? Está haciéndole la barba, ¿sí? Entonces, por ahí va todo el planteamiento aquí de las barbas. Subírsele a uno a las barbas quiere decir que están abusando de tu confianza. Y una cosa que, por ejemplo, sale hasta en el CID es la cuestión de mesarle las barbas. Es decir, la cosa más ofensiva a la dignidad de alguien era mesarle las barbas, ¿no? Por ahí va la cuestión. Laura abrió muy bien con eso. Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, ¿no? Porque se supone que los barberos, que son también los peluqueros a veces, primero, bueno, mojan la barba cuando cortan a la gente las barbas, ¿no? A los hombres básicamente. A mí nunca me han cortado la barba en una peluquería, porque eso que te acerquen un cuchillo por aquí, a mí me da un terror espantoso. Entonces yo me corto la barba y siempre me acuerdo de ese chiste de la definición del neurótico, que es un cuate que se está rasurando y dice, ya me corté, y se sigue cortando, pues, ¿no? Es decir, es muy buen ejemplo de neurótico, ¿no? Alguien que se tasajea. ¿Alguien quiere añadir algo? A mí me parece,
A mí me parece muy interesante ahorita que hablabas de todos estos referentes, de frases y de cómo a lo largo de la historia del mundo y de los valores y de las modas, cómo las barbas han sido vistas de maneras a veces totalmente opuestas, ¿no? O sea, entre algunos pueblos como los asirios o los persas, las barbas era un atributo fundamental para los hombres, no podía haber un hombre sin barbas, ¿no? Los antiguos rusos también, por supuesto, ¿no? En cambio, por ejemplo, los griegos, a partir de la época de Alejandro, ¿no? De Alejandro Magno, empezaron a cortarse las barbas y se convirtió en un sinónimo de gente civilizada, atildada, de hombres educados, ¿no? Los que estaban sin barba y los primeros romanos también consideraban que traer barbas era de bárbaros, ¿no? Era de gente tosca, brutal, ¿no? Brutal. Y estas modas, es muy interesante, por ejemplo, en el siglo XVIII europeo, nadie traía barbas. Si ustedes ven, en el siglo XVIII nadie traía barba. En cambio, en el siglo XVI, en el XVII, mucha gente traía barba. Luego, en la primera mitad del XIX, en la época napoleónica, nadie usaba barba. Y los hombres empezaron a usar barba justamente a mediados del siglo XIX y empezó a ser algo de reyes, ¿no? El zar Alejandro, el Kaiser, ¿no? Se dejaban barbas y luego otra vez volvieron a considerarse de bohemios y de sucios y de hippies, ¿no? O sea, cómo esta visión de las barbas cambia en función de las épocas y podríamos decir en la modernidad, ahorita en las últimas décadas, también esto de la barba cambió. En 2021, año pandémico, desde luego la gente lo lleva, pero por en casa. Sí. Aquí eso que plantea de los griegos es evidente. Cualquiera que esté viendo la dichosa palabra va a ver que Pablo, que es griego, ¿verdad? Está bien rasurado. En cambio, tú que vienes de la India y yo que vengo de la pandemia, pues ya no tenemos remedio, ¿sí? Ahora, los filósofos antiguos griegos usaban barba. En muchas expresiones, desde luego, es como sinónimo de persona. Cuando dicen, estamos dividiendo, no sé, una comida, pagar una comida, dicen, tocamos a 100 pesos por barba. Eso lo decimos porque, no porque solo contemos a los que tienen barba, sino porque, uno, se pensaba que eso era un sinónimo de una persona, y dos, porque los que pagaban eran los hombres, lo cual, bueno, pues eso se ha quedado hoy en el vocabulario, aunque ya no siga así. Imberbe, de hecho, que sería como lo contrario, y viene también, es como lampiño, no tiene pelos, pero en realidad imberbe viene de no tener barba. Y lo curioso también es que en el teatro clásico, ahora que mencionabas, en la antigua Grecia, en la antigua Roma, en el teatro clásico, cuando se quería representar un actor, tenía que representar el papel de alguien muy respetable, como muy honrado y de mucha edad, tenía que tener ese actor, tenía que dejarse la barba o ponérsela, pero era una manera de reflejar ciertas características de un personaje que se debía poner en escena. Así que, un atributo, ¿no? Ajá. Yo solo quería recomendar el libro de Luis Llamar, ya que lo mencionó Eduardo Casar, un libro que no tiene que ver con barbas, pero tiene que ver con pelos, y bueno, el tema está de pelos, pues hablemos de ellos un poco. La historia descabellada de las barbas, ¿no? Es la historia descabellada de las pelucas, está publicado por Anagrama, está muy divertido, muy culto también. Yo nada más quería agregar algo que, no por cuestionar a los biólogos y a los científicos, pero la explicación que dan los naturalistas de por qué los hombres tenemos barba y las mujeres no, es porque igual que los leones, los hombres se pueden pelear y golpear la mandíbula, se pueden golpear la mandíbula o morder aquí o golpear con algo la mandíbula, o en el caso de los animales como los leones, morder, y que las barbas protegen el cuello y protegen el maxilar inferior, que si se dañara impediría el alimentarse, ¿no? Entonces que las mujeres no se pelean y por eso no tienen barbas, y que las barbas, el origen biológico tiene que ver con que los machos se pelean más y se golpean la mandíbula.
Eso dice los peleas de mujeres bastante rudas. Me gustaría pensar que sí importa que nosotros dejemos de comer y que podamos usar esa mandíbula. Se lo que no dejamos dejar. Mi cuñado Germán, una mujer, se rasguñan muy fuerte. Los tiempos. Chicos, espero que estén todos atentos a la dichosa definición de esta noche, porque tenemos grandes libros también para presentar y para repartir entre los que acierten a qué palabra nos estamos refiriendo. Una palabra que se refiere al linaje o casta, mencionados de forma despectiva. Es sinónimo de jaez, de laya, de mala estofa, son palabras maravillosas. Es una palabra de origen francés y que designaba la embestida del ave de rapiña. Una palabra bien bonita y que les pueda servir directamente a los siguientes libros, ¿sabes? Bueno, tenemos ejemplares de La cucaracha, de uno de los grandes novelistas contemporáneos, Ian McEwan. Yo he recomendado muchas novelas de él, las recomiendo con frecuencia. Esta no, porque no la he leído, pero entiendo que es una fábula sobre los tiempos del Brexit y el populismo contemporáneo. Y para ustedes, también tenemos algunos volúmenes de aforismos de Raúl de la Torre en ediciones Laberinto. Y tenemos también de Miguel Aguilar Carrillo, ahí viene también en la... Es que yo lo tengo. Calvario es un libro de poemas. Aguilar Carrillo es un poeta que vive en Querétaro, extraordinario poeta mexicano, y la edición es de Ediciones Monte Carmelo, que hace ahí Chico Magaña, allá en Tabasco. Bueno, pues para que vean que les dejamos tiempo para que puedan ir a sus redes sociales y mandarnos esta dichosa palabra. Hacemos una pausa, un puntito y seguido, y volvemos enseguida. Continuamos aquí en La Dichosa Palabra y tenemos más preguntas de nuestro culto público, como esta que nos la formula don Alfredo Jiménez Lagar, que nos pide que hablemos sobre el origen del yoga. El origen del yoga, como dice Laura. Bueno, primero, la palabra yoga es una palabra sánscrita de origen indoeuropeo. Que es la misma raíz de la palabra yugo en español, ¿no? De la palabra yugo, y por lo tanto implica una sujeción, ¿no? Como el collar de los animales para arar, ¿no? Implica una sujeción, implica inmediatamente la idea de disciplina, ¿no? De una disciplina, de un esfuerzo continuado, ¿no? De un esfuerzo continuado. Ahora, el yoga, el yoga proviene pues de la cultura hinduista, ¿no? Y podemos decir que en el hinduismo el yoga es uno de los 6 darsanas, ¿no? Uno de los 6 darsanas dentro del hinduismo clásico, ¿no? Podríamos decir el hinduismo que se formó desde la época de Buda, un poquito antes, ¿no? Desde el siglo 7 antes de Cristo, 8, 7 antes de Cristo, y que se convirtió en toda la estructura de lo que llamamos el hinduismo, ¿no? La cultura hinduista con la religión, la visión del mundo hinduista que llega hasta nuestros días, ¿no? Entonces, en el hinduismo clásico hay 6 visiones del mundo, ¿no? 6 enfoques de la realidad, y uno de esos 6 enfoques se llama el yoga, ¿no? O sea, que el yoga también podríamos decir que en el hinduismo es como una cosmovisión, ¿no? Es una cosmovisión. En estas cosmovisiones, un poco para nada más entender qué es el yoga y vamos a los orígenes, en estas 6 cosmovisiones hay 2 que tratan de lo impermanente o de lo cambiante del mundo, que es el Vaisheshika, ¿no? Y Niyaya, que es la lógica, ¿no? O sea, la cosmovisión de lo impermanente, de lo cambiante. Luego hay 2 que tratan de las cuestiones metafísicas del mundo espiritual, que es el Mimamsa y el Vedanta, ¿no? El Mimamsa y el Vedanta son 2 enfoques
de la realidad. Y los otros dos que quedan es el Samkhya, que es una cosmología, y una cosmología es la reorganización del mundo de lo permanente, ¿no? O sea, el Vaisheshika es de lo impermanente y el Samkhya es de lo permanente, ¿no? De lo que siempre está. Y el Samkhya es el macrocosmos, o sea, todo el universo, y el yoga trata de estudiar, comprender, y al comprenderlo, poder manejarlo, ¿no? Como herramienta, el microcosmos, o sea, el cuerpo humano y nuestra realidad. ¿Qué quiere decir? Que el yoga de lo que trata es de coordinar, desarrollar, potencializar las capacidades y posibilidades de nuestro cuerpo en armonía con nuestras emociones, con nuestra mente, con nuestros pensamientos y con nuestro espíritu, ¿no? Como quien dice, entonces el yoga es la forma de armonizar nuestros constituyentes, podríamos decir. Ok, ahora hay básicamente cuatro yogas, ¿no? Cuatro yogas. El yoga de la devoción, del amor, el bhakti yoga, ¿no? Que es la disciplina para realizarte a través de la devoción, de la piedad, ¿no? El jnana yoga, que se podría decir que mis compañeros y yo somos yoginis, ¿no? O yogis, ¿no? Somos yogis en el sentido de que nos interesa la comprensión del mundo, la comprensión y la contemplación y la lectura del mundo, ¿no? Entonces, el yoga del conocimiento, el yoga de los actos, ¿qué quiere decir? Actuar sin ningún interés, desinteresadamente, ese es el karma yoga, ¿no? Y el yoga del que normalmente todo el mundo cree que es el yoga, se llama Raja Yoga, ¿no? El yoga real. Ahora, este yoga real, pues es todo lo que todo el mundo toma en clases de yoga, y el Hatha Yoga, y el Bhakti Yoga, y ahora hay una cantidad de yogas tremendos que te cuelgas del aire, te pones de cabeza, yoga del agua, yoga, etcétera, y que más tienen que ver con el cuerpo, el conocimiento del cuerpo y del psiquismo humano, el equilibrio entre la mente y el cuerpo. Bueno, el origen del yoga, Mircea Eliade, que escribió un libro sobre el yoga y escribió otro sobre el chamanismo, nos dice que el yoga obviamente es un desarrollo, una especialización del pensamiento primitivo y de la visión primitiva del mundo en todas las culturas, y que es el chamanismo, ¿no? O sea, que quiere decir que el yoga es un desarrollo, es un conocimiento, son una serie de técnicas, de metodologías, de la comprensión y del conocimiento de nuestros sentidos, de nuestras emociones y de la coordinación con la mente, ¿no? Que provienen de las épocas más primitivas de la humanidad. ¿Qué quiere decir? Que el yoga, por eso, como dicen en la India, es inmemorial. Ahora, en la India hay una primera civilización que se llama la civilización del Indo, antes que llegaran los arios. Esta civilización del Indo, que data del tercer milenio antes de Cristo, le llaman un poco la civilización shivaíta o de Kali, porque ya la diosa Kali y el dios Shiva muy probablemente provienen ya de esa época o incluso antes. Shiva es el dios del yoga. Ahí está atrás bailando, aquí lo tienen bailando allá atrás en una escultura, y es el dios del yoga, como quien dice, es el dios que maneja, que transmite, que conoce, que nos comunica, que nos ayuda a el yoga, a este sentido de la disciplina de lo que somos, ¿no? Y a través del antiguo shivaísmo y del culto a las divinidades femeninas fue pasando. Y cuando llegaron los arios en la época védica, pues el yoga se empezó a estructurar o a especializar, a concentrar en las cuestiones de las que yo hacía referencia. O sea, básicamente es de origen chamánico y luego podríamos decir de origen de la civilización del Indo, del shivaísmo y del culto a las devis, a las saktis de la India, básicamente, ¿no? Sí, Lau, ¿ibas a decir algo? Yo es que lo que tendría que decir sobre yoga no tiene quizá nada que ver, pero es el último título de Emmanuel Carrère, que acaba de ser proclamado Premio Princesa de Asturias de las Letras,
Y justo ese libro le ha traído bastante polémica. Él hace un recuento de una serie de retiros y de introspección y de toda una época que ha pasado pues, bajo una depresión bastante fuerte y su paso por un neuropsiquiátrico. Y bueno, pues está rodeado de polémica porque parece ser que a partir de un acuerdo de divorcio con su exmujer, la exmujer tiene que revisar todas las obras antes de ser publicadas para ver que no sea mencionada ella. Entonces, bueno, Yoga, que a mi parecer no es de los mejores títulos de carrera, si ustedes no han leído al último premio Princesa de Asturias, empiece por otros, es mi humilde opinión. El Reino, pero, a mí me encantó. Sí, o Limonov, o El Adversario, no sé, tiene ahí unos títulos maravillosos. Entonces, bueno, pues cuando surgió esta pregunta de Yoga, a mí me hizo recordar a ese, Raúl, ese título. Yo, solo que el 27% de los españoles practican o han practicado algún tipo de yoga, fíjate, es uno de los pueblos de Europa más inclinados ahora a complementar sus actividades, diríamos, de pacificación, de realización, de ejercicio con el yoga. El 27% de los españoles han practicado cuestiones del yoga. Bueno, el yoga está probado que ayuda muchísimo desde el punto de vista de salud y físicamente, ¿no? A la flexibilidad, etcétera. Creo que, bueno, mencionaste el libro de Mircea Eliade, está publicado por el Fondo de Cultura Económica, por cierto, hace muchos años se publicó aquí en México, y me gustaría nada más añadir también cómo, para en otro momento reflexionar cómo, digamos, el cuerpo ha jugado un papel siempre importante en las religiones, pero muy distinto en el catolicismo que en, por ejemplo, en el Oriente, ¿no? Hay un poema de Eduardo Lizalde donde habla de las de divinidades del Oriente siempre menos pacatas que las de Occidente, ¿no? Porque siempre hay una presencia del cuerpo como celebratoria, cuando en lo que hay mucho en Occidente es como una negación, o digamos el cuerpo se asocia con el pecado, se asocia con la putrefacción, con lo bajo. Y en este dualismo muy occidental, pues lo elevado son las ideas, las almas y todo lo terrenal es como lo bajo, ¿no? Eso me parece muy interesante, aunque no significa que no haya una disciplina también del cuerpo en Occidente. Creo que también hay un intento de controlar al cuerpo, quizá exageradamente, si uno quiere verlo así. Por ejemplo, lo vemos en los conciertos de música clásica, donde la postura, digamos, tradicional occidental es ni siquiera moverse, ¿no? O sea, el público no debe estar ni siquiera agitándose con el ritmo, lo cual implica una disciplina, porque el ritmo siempre te invita, y la melodía te invita a mover el cuerpo, a participar con ella. Hay una disciplina ahí también, nada más, digamos, puede verse como muy autorrepresiva, ¿no? Para bien y para mal. Bueno, si les parece, vamos a repetir la dichosa palabra de esta noche, linaje o casta, mencionados en forma despectiva, jaez, laya, mala estofa. Jamás he oído hablar de la buena estofa, pero existe. La palabra que buscamos es de origen francés y designaba la embestida del ave de rapiña. Tenemos para ustedes, Germán. Friedrich Christian Delius, de Ediciones Sajalin, como la gran isla de Sajalin, retrato de la madre de joven de Delius. Bueno, y tenemos también de Peter Handke, este raro y muy prolífico escritor en lengua alemana, en editorial El Cuenco de Plata, El Vendedor Ambulante. A mí me da muchísimo gusto presentar este libro porque, aparte de que eso es de un sello nuevo, Hormiguero, un sello que se lanza a la aventura editorial en tiempos pandémicos, Cara de Perro es de Gerardo Tena, que no sé si ustedes lo ubiquen por sus trabajos periodísticos como corresponsal, pero que ahora se avienta a hacer cuentos y ni más ni menos que retrata una colonia popular, la colonia Doctores, que pocas veces se retrata a veces en la literatura siendo protagonista de todos sus personajes, sus vecindades y todas las historias que en este caso están basadas o más bien narradas por un niño, Cerillo,
se llama así porque tiene pelo de color naranja. Y pues te habla un poco de todas las situaciones humanas que se dan en todo tipo de sociedades, pero esta en particular en esta calle de la Colonia Doctores, en una manera muy peculiar, unas historias espejo. Primero se cuenta una versión, una historia bajo un punto de vista, y en el siguiente capítulo, el siguiente cuento es la misma historia, pero desde el otro punto de vista, lo cual es bastante interesante para ver que la verdad siempre tiene varias versiones. Muy buena recomendación. Muy bien, pues yo los dejo con la cola de mi perro, no con la cara del perro, pero volvemos después de esta pequeña pausa. Entre paréntesis, es el título del primer libro póstumo de Roberto Bolaño. Publicado en 2004, a casi un año de su muerte, el volumen reúne artículos y columnas periodísticas, discursos, crónicas de viaje, prólogos y otros textos desde ese espacio que el escritor chileno llamó su cocina literaria, donde los encuentros diarios con la escritura no admitían la mínima condescendencia. En uno de estos textos, Roberto Bolaño evoca al adolescente que leía compulsivamente en las bancas de la Alameda Central de la Ciudad de México, a la que llegó en compañía de sus padres y de su hermana a la edad de 15 años, y que se convirtió desde entonces en una coordenada vital de su cartografía sentimental y de su posterior obra literaria. De esos años felices, Bolaño va a recordar los libros que hurtaba en la librería de cristal, en la Alameda, asaltos sigilosos que lo acercaron a la obra de poetas como Amado Nervo, Efraín Huerta o Bechtel Lindsay. No obstante, fue la prosa de Albert Camus la que lo cambió todo. Pero fue una novela la que me sacó y me volvió a meter en el infierno. Esta novela es La caída, de Camus. Y todo lo que concierne a ella lo recuerdo como atrapado en una luz espectral. Luz de atardecer inmóvil, aunque yo la leí, la devoré, iluminado por aquellas mañanas privilegiadas del DF, que son, o que eran, de una luminosidad roja y verde cercada por ruidos en un banco de la Alameda. Sin dinero y con todo el día, es decir, con toda la vida a mi disposición. Pues seguimos aquí jugando, comprendiendo y también explorando este universo de las palabras, de las representaciones, en el cual ustedes tienen precisamente la palabra. Nos pregunta Josué Valdés si podríamos hablar sobre los diccionarios, precisamente esta forma de guardar y ordenar. Ya nos dirá alguno de mis compañeros las palabras. Pues es una pregunta ambigua, amplia, que se podría abordar desde muchas aristas, ¿no? Hablar de diccionarios así ampliamente tendríamos que acotar un poco. Yo empezaba hablando de las bibliotecas, como esos lugares donde habitan los libros. Bueno, pues los diccionarios es el lugar donde habitan o donde duermen o donde reposan, se relacionan las palabras, ¿no? Y se puede hablar desde el punto de vista de para qué sirven, cómo es un diccionario, cómo se hace un diccionario, cuál sería un diccionario útil, según para quién. En fin, se podría hablar de muchas cosas relacionadas con los diccionarios. Y a mí me gustaría empezar hablando de la lexicografía, que es una palabra para definir, digamos, el hacer de los diccionarios. La gente que se dedica a redactar y todos los que están involucrados dentro de la elaboración de un diccionario se llaman lexicógrafos. Y no solo consiste en definir las palabras, es decir, ir a buscarlas donde sea que estén registradas. Ahora es mucho más fácil porque, digamos, que la pauta escrita es más fácil de tener acceso a ella porque aparecen en medios impresos, en programas de radio que podemos escuchar en podcast. Es más fácil acudir a ellas. Antiguamente no, eran muchos menos las publicaciones que había y por lo tanto ese registro por escrito de esas palabras era muy escaso y era más difícil acceder a él. Así que por lo tanto los diccionarios tendrían menos, por así decirlo,
reflejo de todo ese vocabulario que se habla en la calle y que no estaba registrado en ninguna obra por escrito. Pero no solamente es que se dedica a hacer diccionarios, no solamente define palabras, también tiene que tener un rigor de campo semántico, es decir, lo que se llaman familias léxicas y semánticas. Un ejemplo que es bastante común es decir, si uno encuentra la palabra lunes como un día de la semana, pues tendría que esperar que estuvieran incluidos dentro de ese corpus, ¿no? De esas palabras que están incluidas en un diccionario, todos los días de la semana. Y esto que parece bastante obvio, pues no lo es igual cuando lo trasladamos a otro tipo de campos semánticos, como pueden ser los oficios, los gentilicios o las piezas de un motor, ¿no? Si está una, pues deberían estar todas, por así decirlo. Y no solamente estar, sino también estar con la misma estructura, la misma tipo de definición, el mismo tipo de información que se le da a una palabra, no solamente la información en una definición, sino notas gramaticales de errores frecuentes, de no confundir con otras que puedan parecerse, de si hay variantes ortográficas, si es vulgar, despectiva, malintencionada, es decir, poder registrar realmente el uso de esa palabra para que los diccionarios no sean acusados de sexistas, vulgares o demás, sino que los diccionarios lo que hacen es reflejar el uso que se le da a esas palabras dentro de la sociedad. En todo caso, sería la sociedad que hace uso de esas palabras la que hace un mal uso de las palabras. Pero yo creo que la obligación de un diccionario es que esas palabras estén todas registradas con todas las connotaciones para que así el hablante sepa y sea consciente de que lo que está usando es lo que quiere decir y no haya malentendidos. Ahora, no hay un solo diccionario para todo lo que sirva. Uno tiene que hacerse la pregunta de ¿para qué necesito yo un diccionario? Porque no es lo mismo explicarle a niños las palabras que a adultos. Por lo tanto, el nivel léxico debe ser diferente. Un niño no necesita miles de palabras como puede necesitar un adulto y, sin embargo, necesita que sean definidas con palabras que ellos puedan entender y no obligarles a hacer esos viajes un poco a veces frustrantes que hacen dentro de los diccionarios. Pero también puede haber de sinónimos, puede haber académicos y técnicos de profesiones, puede haber diccionarios, por supuesto, para entender diferentes lenguas, de hacer esos traslados, y son mucho más simples en cuanto a estructura. Puede haber diccionarios de autoridades, diccionarios de uso, diccionarios normativos. Por eso la gente que utiliza y que habla, más bien utiliza el habla o escribe, necesita muchos diccionarios a su alrededor para poder tener todo ese compendio y saber qué utilizar según la duda, ¿no? Entonces los de uso pues no se parecen a los normativos, por eso a la academia no le podemos exigir que tenga palabras de uso actual cuando la academia se rige por otros criterios, mientras que los de uso, como pueden ser el Clave, el Corominas, el de Manuel Seco, el de María Moliner, por supuesto, que son diccionarios buenísimos, sí atienden a estas especificaciones de uso. Decir, por ejemplo, que ahora se está llevando a cabo otra vez el diccionario histórico del español, un diccionario que ha empezado desde, yo creo que desde que se fundó la Academia de la Lengua Española en el 1713, pero que ha tenido idas y venidas a partir de presupuestos, ¿no? Lo que se quiere es reflejar toda la historia de todas las palabras, de cómo han ido evolucionando a través de los tiempos y cómo una palabra empezó llamándose y refiriéndose a algo y luego ha ido evolucionando. Se le dio un buen impulso a principios del siglo XX, se detuvo en los años como 30 y ahora desde el 2013 ha vuelto a tener hay otra bocanada de aire porque se ha puesto en marcha una red panhispánica, que esto es lo interesante, de que se ha llevado a cabo una red para con grupos de especialistas en el idioma de todos los países donde se habla español, que es muy extenso y por lo tanto se puede colaborar de una manera mucho más completa e integral, poder aportar a este corpus. Entonces, no sé cuánto se tardará, no hay una fecha prevista, pero es bien interesante saber que hay esta idea de hacer un diccionario universal que será virtual, que es lo que permite ahora también la red poder hacer este gran proyecto sin problemas de espacio y de papel y de volúmenes. Y decir que ya hay muy pocos diccionarios impresos porque ya todos están en la red y son mucho más cómodos de consultar, más baratos y más fáciles de actualizar. Podría hablar de un montón de cosas, pero yo creo que por hoy... Oye, Lau, le llamarías tú diacrónico, ¿no? Esos diccionarios son diacrónicos, los que
los que estudian la historia de una palabra, ¿no? Y sincrónicos son los que tienen que ver más bien con un solo momento, ¿no? Podrían ser, aunque más que de todos los momentos lo que hacen es escoger una palabra y decir, esta palabra se originó en tal lugar por esta razón y siguió esta evolución hasta hoy. Entonces, como recoger toda, ahora sí que el currículum vitae, ¿no? De una palabra. Oye, ¿y le llamarías glosario? ¿A un glosario sería como un diccionario para una obra? O sea, un diccionario hecho específicamente para el final de una obra, para aclarar palabras de una sola. Sí, no, yo creo que el glosario es un listado y lo que hace es sacarte de una duda muy puntual, pero no te da toda esta información que te tiene que dar un diccionario bien hecho. Entonces, glosario lo que digamos es que te ayuda a que una lectura sea ágil y no te tengas que detener tanto, pero yo creo que lo más completo es acudir al diccionario, aunque un glosario evidentemente es como un atajo, por así decirlo. Lo que no comprendo es por qué hablas de los lexicógrafos en tercera persona, Lau. Claro, claro, exacto. Tiene razón, Pablo. ¿Por qué son ellos los raros? No, la verdad es que la lexicografía, que además es una disciplina que se aprende haciéndola, no hay como tal un estudio de la lexicografía, es decir, ayuda mucho haber estudiado algo que tenga que ver con las letras, pero yo creo que hacer lexicógrafo se aprende desde abajito, siendo redactor y echándole muchas horas a la elaboración de diccionarios, y yo creo que nunca se termina de estar totalmente actualizado porque siempre hay algo nuevo que descubrir, claro, claro, y que hacer. Bueno, Eduardo quiere decir algo y luego yo quiero añadir algo sobre los campos semánticos. Yo lo que único que quiero decir es que quiero romper una lanza a favor de los diccionarios impresos, porque un diccionario impreso te hace encontrar, mientras buscas la palabra, cosas que no andabas buscando, que son grandes hallazgos. Es como ir puebleando y entonces vas encontrando verdaderas maravillas y pasas de un lado a otro. En cambio, un diccionario electrónico, tú le picas a la palabra combinación y sale directo a combinación. Es como si volaras de un punto al otro. Y entonces no te encuentras tortas combinadas, cosas alrededor de eso, ¿sí? Nada más, ya lo he dicho muchas veces, pero me gusta decirlo a la hora de hablar diccionario. Perdón. Sí, yo también estoy de acuerdo. Están impresos, encuentras las palabras que no buscabas, que son muy interesantes, en efecto. Sobre los campos semánticos, es que es bien complicado esto que mencionaba Lau, porque yo recuerdo, por ejemplo, el viejo diccionario de la academia, ya lo arreglaron, pero solo definía la tortilla como la tortilla española, es decir, era una especie de pastel hecho con huevo y papas, no sé qué, y luego te ibas a la definición de taco y decía, bueno, es una cosa que comen los mexicanos, que es carne envuelta en tortilla. Pero tortilla, ese diccionario solo lo definía como la tortilla española. Entonces, para alguien que quisiera aprender el español leyendo el diccionario, pues te imaginas cómo sería un taco, pues sería carne rodeada de tortilla española, ¿no? Y eso es muy complicado porque por lo general, los diccionarios académicos, pues son, y muchos otros diccionarios son trabajos en conjunto, porque es un trabajo tan vasto, tan complejo, que lo que ocurre es que esos que trabajan por separado luego no pueden compaginar todo lo que han dicho. Y el ideal sería un diccionario que realmente se contuviera así, que fuera, digamos, autorreferencialmente perfecto, que todas las palabras que incluye el diccionario estuvieran definidas por el propio diccionario. Y eso no siempre pasa. Eso se puede hacer ahora, gracias a la tecnología, siempre y cuando tengas un software bien hecho. Es decir, hay que invertir también para que eso se pueda hacer. Hay unos sistemas de control ahora mismo que es más fácil, no debo decir que muy fácil, pero es más fácil asegurar que eso ocurre. Y de hecho te salen listados de todas estas palabras que has utilizado para definir, no están en tu corpus, entonces pues chécalo, ¿no? Que a veces eran nada más, digamos, tiempos verbales, ¿no? Que no aparecen como entrada, pero tú tienes que revisar eso. Entonces, si uno tiene un software bien hecho, digamos que hoy en día, en el siglo XXI, es mucho más fácil garantizar que eso no ocurra. Pero Lau, oye, ¿no estaría algo de la autorreferencialidad que dice Pablo, que yo estoy totalmente de acuerdo? ¿No se acercaría también algo al sentido de la palabra enciclopedia para compararlo con diccionario?
Bueno, lo que pasa es que la enciclopedia incluye nombres propios, cosa que no es, digamos, la labor de un diccionario. La labor de un diccionario se ocupa de los que no son, no sé, lugares topónimos personajes, y que creo que eso requiere de otra labor. Yo por eso digo que no creo que haya un libro, un diccionario, una enciclopedia para todos, sino que yo creo que dependiendo de lo que uno busque, un médico se va a sentir muy frustrado si va al diccionario de la academia, no va a encontrar especificado todas las cosas que un médico necesita saber de una dolencia, de un lugar. Atrás de mí tengo lo que muchos llaman la enciclopedia Espasa Calpe y que técnicamente, bueno, realmente, en realidad se llama diccionario enciclopédico. Exacto. Que es un diccionario enciclopédico porque es también un diccionario y sí. Bueno. Y también una cosa nada más importante del de la academia, porque muchas veces le critican que tiene muchas palabras que no se usan. Y es importante que exista un diccionario en nuestra lengua, por lo menos el de la academia, para poder leer grandes clásicos de nuestra literatura, para que cuando leas a Calderón o a Cervantes o a Lope, puedas en un diccionario encontrar de qué estaban hablando. Es cierto que el español del siglo XVI, XVII, ya, o anterior, pues ya no es el mismo que el de hoy, desde luego que no es el mismo, pero sí es importante que podamos seguir entendiendo y leyendo a nuestros clásicos, y es una tarea que cumple el diccionario de la academia, a pesar de todo, con sus defectos. Yo quiero invitar a quienes nos oyen a usar los diccionarios tampoco, no solamente con un medio de información, sino también con un medio de diversión. No hay nada más bonito que meterse y ver un término náutico en un diccionario, cabrestante o estribor o popa o lo que sea, y te remite a otro término náutico y de pronto tú ya estás dando vueltas en el diccionario atlántico de un mar sin riberas. Y es realmente muy interesante y encuentra uno verdaderas joyas en un diccionario si lo estás usando también para jugar. Bueno, vamos a la dichosa y estoy de acuerdísimo con Eduardo. Es una manera de divertirse y de pensar. Los diccionarios son maneras de herramientas para pensar también, para pensar. Bueno, nuestra dichosa palabra del día de hoy, recuerden, linaje o casta mencionados en forma despectiva. Jaez, laya, mala estofa. La palabra que buscamos es de origen francés y designaba la embestida de un ave de rapiña. Para los que lo adivinen o sepan. Tenemos un libro que a mí se me hace un libro espléndido, que se llama No hay humor ni amor sin víctima, hecho por Héctor Anaya. Es de unas ediciones que él hace, Promociones y Proyectos Culturales 21, y es realmente una joyita de hallazgos sobre el humor, la risa, los dichos. Es uno de los libros más jocosos que he leído. Y tenemos a la editorial Almadía, esa nueva colección en tapa dura que es chulísima, ni más ni menos que de Gonzalo M. Tavares. Una niña está perdida en su siglo en busca de su padre. Una constante también en la literatura, esta búsqueda del padre. Bueno, pues aquí hay otra versión diferente, porque en este caso es un viaje que emprende una niña que se encuentra a otra persona que anda también huyendo, y lo que hacen es, a partir de diferentes personajes que se van encontrando, pues cuestionar sobre todo los problemas de la actualidad. La conclusión: Occidente hoy en día está perdido. Y quisiera también mencionar, perdón que me extienda, la traductora, porque luego no mencionamos a las traducciones. Paula Abramo es la persona que ha hecho esta edición y esta traducción. Ella misma, una muy buena escritora. Tenemos un libro fresco, Hijas de la Rueca, de Becky Rubinstein, publicado por Tinta Nueva Ediciones. Tenemos que ir a un paréntesis, a un corte, y ahora regresamos con ustedes. Pues seguimos aquí en La Dichosa Palabra. Qué bueno que ustedes también sigan aquí con nosotros.
Y tenemos una pregunta formulada, como muchas que nos han hecho a lo largo de estos años. ¿Qué es más correcto decir? Nos pregunta Ernesto S. Sánchez. ¿Cacahuate o cacahuete? Bueno, yo creo que a lo mejor nos pregunta por la enorme influencia, hace un rato hablábamos de los diccionarios, por la enorme influencia que tienen el diccionario de la Real Academia o muchos, la mayoría de los diccionarios que están hechos en España. Entre paréntesis, yo recomiendo mucho el diccionario del español de México, del Colegio de México, porque en muchos diccionarios españoles se registra la voz cacahuete y a veces no se registra la voz cacahuate, y es porque en España se le dice cacahuete. A mí no me gusta mucho decir que es correcto y que es incorrecto. Yo creo que cada quien habla un poco como le viene en gana, y qué es más rico, qué es más sabroso subjetivamente desde mi punto de vista o desde el punto de vista de alguien, pues eso ya es otra cosa. Es como si aquí quisiera hacer una comparación, a lo mejor injusta, es como si nos preguntaran qué es más correcto, Moctezuma o Montecuzoma, como decía Cortés. Y bueno, la verdad es que no creo, honestamente, que los mexicas dijeran Moctezuma. La palabra Moctezuma a lo mejor se de Cuzoma a lo que decían los mexicas, pero de todas formas es una deformación. Y cacahuate, que es lo que usamos en México, pues también es una deformación de una voz nahua, que obviamente no la pronuncio como un buen nahua ni nada, pero que nosotros diríamos que es tlalcacahuatl, es decir, el cacao de la tierra, de tlal tierra, y cacahuatl, el cacao, es el cacao de la tierra, eso es el cacahuate. Que nosotros en México y en muchas partes de Latinoamérica decimos cacahuate, si bien también en el Caribe, porque es una voz caribe, se le dice maní, ¿no? Todos hemos oído el manicero, ¿no? Esta sí. Canción increíble, clásica ya, ¿no? Un cucurucho de maní, pues es un cucurucho de cacahuate, cacao de la tierra. Solamente quiero también apuntar que este cacao de la tierra, digamos, no es una nuez. Mucha gente tiene la impresión de que es una nuez porque en inglés se dice peanut, y pues nut es nuez. Entonces peanut parece ser una nuez, pero en realidad es una leguminosa. Es de la familia de las leguminosas, de los frijoles. Y el cacahuate viene en una vainita que tiene dos o tres cacahuatitos allá adentro. No es una nuez, que la nuez pues es el centro de una fruta, no es como el cacahuate, pues, ¿no? Sí, y la diferencia entre decirle de una manera o de otra, en algunos casos, que son cosas de pronunciación y de tradición, no solamente es porque sea más correcta, sino a veces que es más peligrosa. Si aquí, por ejemplo, al cilantro le dices culantro, va a haber algunos problemas. Unas cejas subidas. No, pero además ya ahora mientras estaba escuchando, que bueno, pues es uno de los grandes problemas que yo siempre tengo para cuando voy y vengo, ¿no? Que digo, a veces hasta dudo de cuál era, en dónde. Y pasa en varias palabras. Gripe y gripa, por ejemplo, es otra de esas. Lagaña y legaña. Sí. Hasta la fecha no entiendo por qué una y por qué otra. Y seguramente sí sean evoluciones o porque a un determinado grupo de gente le es más cómodo decirlo de tal manera, quién sabe por qué, o porque lo entendió de determinada forma y ha ido nada más como heredando ese error de fonética, o simplemente porque son variantes ortográficas. Y bueno, volviendo a los diccionarios, sí deberían estar los dos, por supuesto, aunque una remitiera a la otra, ¿no? Diciendo, bueno, no vamos a definir las dos, vamos a definir la que nosotros preferimos o recomendamos, pero en ese caso sí deberían estar las dos porque, como bien dices, no es que haya una más correcta que la otra, es simplemente formas de hablar, y en un idioma que hablamos casi 600 millones de habitantes repartidos por todo el planeta, sería también muy iluso pensar que todos vamos a pronunciar las palabras de la misma forma, ¿no? Desde el ceseo, el ceceo y demás, hasta
cosas tan ilógicas como la manera de hacer pozole, ¿no? Los ingredientes dentro de México, como de una región a otra cambian, y sin embargo, pues estamos hablando de lo mismo. Entonces, yo creo que eso siempre hay que festejarlo y celebrar la diferente manera de referirnos a las cosas, los diferentes acentos, las diferentes maneras de entender el mundo, porque eso también nos define a nosotros de dónde somos, y en lugar de corregirlo, salvo que sean unas cosas así muy atroces de gramática y demás, pero yo creo que es bonito también, ¿no? Que alguien que dice maní, que tú ya sepas de dónde es sin que... Claro, es que nuestra lengua tiene que ver mucho con, digamos, la variedad del vocabulario, que es regional e incluso por clase social, pero la unidad gramatical, esa sí es importante mantenerla. Eso es lo que es el español, la unidad gramatical. En realidad, el vocabulario cambia muchísimo. Es el libro divertidísimo de Nuestra lengua en ambos mundos, de Rosenblut, si no me equivoco, era el autor. Pues maneja justamente, habla de esta gran riqueza de la lengua española por su diversidad léxica, ¿no? Y bueno, ya que Pablo decía de las características de la planta, el cacahuate se le llama el cerdo de la tierra, porque ya ven que el cerdo, entre los animales de granja, es uno de los animales que se aprovecha todo, ¿no? O sea, todos los huesos, la pata, la oreja, todo se aprovecha del cerdo y del cacahuate también, todo se aprovecha, incluso la vaina, ¿no? La vaina se muele y se hace determinado tipo de sustancias y productos, ¿no? De hecho, los que se dedican a la industria del cacahuate dicen que no se puede tirar nada, ¿no? Todo en el cacahuate se reaprovecha, ¿no? Que es algo también curioso del cacahuate, ¿no? Como del maíz, ¿no? Exacto. Y bueno, su uso en el cine, ¿no? En el cine, originalmente antes de las palomitas de maíz, los norteamericanos pusieron de moda esto de los cucuruchos que decía Pablo, de maní, ¿no? Los cucuruchos de maní, para ir a ver el cine. Y también Bola de Nieve en su interpretación, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a decir la dichosa pregunta. Novela dedicada a Ricardo Güiraldes, que narra en primera persona las vicisitudes del protagonista, igual que Don Quijote y la Bovary. Pierre quiere vivir como ha visto que se vive en las lecturas, porque dice: yo soñaba con ser un bandido y estrangular corregidores libidinosos. Ojo, corregidores libidinosos. La novela es El juguete rabioso, de Roberto Arlt. Buenísima. Buenísima. Y la dichosa palabra de esta noche, que también es preciosa porque contiene varias dichosas palabras metidas ahí, que son linaje o casta, mencionadas en forma despectiva, jaez, laya, mala estofa, que es una chulada. Designaba, bueno, la buscamos, es de origen francés, y designaba la embestida del ave de rapiña, es ralea. Ralea. Ralea se dice así. Bueno. Pues nosotros ya nos vamos, ¿no? Pablo, Laura, Germán Ortega y yo mismo. Eduardo. Nos da mucho Eduardo, gusto. Laura, Pablo. Sí, muy buenas. Sí. Adiós.